Buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Julio Riobó. A esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde autoridades realizan el lanzamiento del Plan Nacional de Parto Humanizado. María Jiménez está en el lugar y nos informa. Adelante. Después de años de una ardua lucha de millones de mujeres venezolanas, el día de hoy el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabeza el lanzamiento del Plan Nacional de Parto Humanizado, un plan que precisamente reivindica a las mujeres venezolanas, precisamente en contra de la violencia obstétrica. Escuchemos parte del ambiente y el desarrollo de esta actividad. Presente en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Día a día a trabajar, mujer del sur, mujer del norte, sostén de hogar, tu político, tu económico, tu poeta, tu pintor, tu amigo constructor. Dejemos de pensar solo en el bien material. Mira a los niños de hoy. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿De dónde somos? ¿Por qué no bajar las armas y estrechar las manos hoy? ¿Y dónde está? ¿De dónde somos? ¿Por qué no bajar las armas y estrechar las manos hoy? ¿Y dónde está? Para usted, presidente Nicolás Maduro. Aquí están sus mujeres, en pie de lucha y batalla para esta patria. Mujer defensora por la patria, hay que luchar. Y todos juntos por la paz y revolución vamos a trabajar. Solo en el bien material. Mira a los niños de hoy, mira en tu corazón y dónde está. ¿Y dónde está? ¿De dónde somos? ¿Por qué no bajar las armas y estrechar las manos hoy? ¿Y dónde está? ¿De dónde echar las manos hoy? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está la paz? ¿Y dónde están los corazones de esta humanidad? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está la paz? ¿Y dónde están los corazones de esta humanidad? Bueno, bienvenidas, mujeres. Mujeres, bienvenidas a su casa, Palacio de Miraflores. Buenas noches a toda nuestra patria amada. Querida patria, compañeras, compañeros, todos. Un día de mucho trabajo. Martes 11 de julio. Quedan 19 días para la Asamblea Nacional Constituyente. Llueva, truene o relampaguee, la constituyente sí va. Que lo escuchen en el norte, que lo escuchen en el sur, que lo escuchen en Marte. La constituyente sí es la solución para Venezuela, la única opción de paz. Que lo escuchen en la luna, en Saturno.
En la quinta galaxia todavía vienen llegando invitadas. Hoy tenemos el día, uno de los días más bonitos de este año 2017, porque vamos a activar el Plan Nacional de Parto Humanizado. Bienvenida a la vida, parto humanizado. Qué día tan feliz hoy. Día y noche y madrugada. Miren, hace falta silla, y si no tienen silla se pueden sentar aquí, mira. En la alfombra. Tipo hippie. ¿Verdad? Bueno, camarada Blanca Cao, mi saludo. Camarada María Rosa Jiménez, secretaria general del movimiento Somos Venezuela. Mira, hay una silla, si hace falta. ¿Ah? Jefe de protoloco, protocolo. Saludo a todas las médicas, médicos, enfermeros, enfermeras presentes. Es muy importante tener claro, están llegando las felices barrigonas. Barriga feliz, el plan barriga feliz. ¿Cómo se puede llamar este plan? ¿No, verdad? No, porque salen unos cerveceros y se incorporan. Hay más de una barriga feliz por ahí, por otras razones, ¿verdad? Por otras causas. Así que parto humanizado, es bonito el nombre, ¿verdad? Embarazo feliz, también. Embarazo feliz, parto humanizado. Estamos construyendo lo nuevo. Todo esto ha surgido producto del carnet de la patria. Un saludo a todos los carnetizados y carnetizadas que nos escuchan, que nos ven a través de la televisión, las redes sociales, la radio. El carnet de la patria nació el 20 de enero. Es parte y creación del año 2017. Y al pasar de las semanas, bueno, fuimos perfeccionando y fue llegando y fue llegando y fue llegando la gente con su esperanza, fue llegando la gente con sus necesidades y fue llegando la gente con su voto de confianza, porque nadie se saca el carnet si no tiene confianza que a través del carnet va a ser atendido, protegido. Y la revolución, que es la única que ha protegido a este pueblo en 500 años, la revolución creó el carnet para proteger a todos y a todas, sin distinción, sin exclusión de ningún tipo. Funcionar las misiones, grandes misiones, el gran sistema de inclusión. Es el nuevo paso histórico que dimos. Así como la constituyente va a ser el gran paso para el gran cambio y las soluciones que el país necesita, el carnet de la patria es ya la gran respuesta para las misiones y grandes misiones de atención de nuestro pueblo. Carnet de la patria. No tengo mi carnet por aquí, para ver. Carnet de la patria. Aquí está. ¿Dónde está? Carnet de la patria está. Ah, no lo encontraba porque el carnet de la patria mira dónde estaba. Yo lo dejé aquí, miren. Carnet de la patria. Hijo de la constitución, de la pionera. Carnet de la patria. A mí me gusta ponerlo así, mira. ¿Verdad? Ahí se ve la carita. Carnet de la patria. Tal padre, tal hijo. Tal madre, tal hija. Carnet de la patria. Yo tengo que informar a todos los que nos ven, que del carnet de la patria entonces empiezan a surgir iniciativas para fortalecer las misiones. En primer lugar, la gran misión Vivienda Venezuela. Eso es un tema que vamos a tocar el jueves. Ya todas las viviendas que se están construyendo, muy pronto vamos a entregar la vivienda a 1.700.000. Y la meta que nos dejó el comandante Hugo Chávez fueron 3 millones en 2019, y la voy a cumplir. Y todas las viviendas que se van a construir hasta los 3 millones y más, todas se van a entregar por el carnet de la patria. Ya se acabaron los gestores, la trampa, los enchufados, se acabaron todos ellos, pues. En vivo y directo. Carnet de la patria, llave en mano. Bueno, se inscribieron 14.530.000, 38.000, perdón, en esta primera andanada, pues. Yo creo que si yo abro
una nueva jornada de inscripción se inscribe el resto de los venezolanos. Fueron los primeros 14.538.000. Entonces estamos perfeccionando los mecanismos como tiene que ser, todas las misiones. Pero además yo creé un movimiento sociocultural para generar una respuesta que le llegara al hogar, ¿verdad? Para que ustedes sintieran en su hogar la visita del carnet de la patria. Y fundé el 11 de junio, exactamente hace un mes, era domingo, nos vimos en el Poliedro. El 11 de junio fundé el movimiento Somos Venezuela. Y aquí tengo los datos de todos los hogares que se han visitado. Cada hogar visitado ya queda en el censo de trabajo. Y la respuesta inmediata que hay que dar a todos los temas de educación, salud, vivienda, trabajo, pensiones, atención especial, en el caso que haya personas con atención especial. Y tengo que agradecerle a los voluntarios y a las voluntarias, a los brigadistas y a las brigadistas del movimiento Somos Venezuela, ¿no? Con el compañero Elías Agua, las ministras y ministros de la vicepresidencia social, la compañera María Rosa Jiménez, secretaria general del movimiento Somos Venezuela, porque en un mes se han visitado, atención, 1.891.033 hogares y se han contactado 4.596.008 carnet de la patria en el hogar, in situ. Aquí están los datos. Impresionante, mira. Aquí están los hogares visitados, personas atendidas. Aquí están Guárico, del Tamacuro, Apure, Falcón, Amazonas, Yaracuy, Anzoátegui, Monagas, Carabobo, Barinas, Portuguesa, Bolívar, Sucre, Nueva Esparta, Cojedes, Trujillo, Vargas, Mérida, Aragua, Distrito Capital, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. Aquí están. De acuerdo al porcentaje de cumplimiento, están en los 5 últimos puestos de porcentaje de cumplimiento Caracas, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. Así que le hago un llamado desde aquí a los brigadistas, a los gobernadores, a los protectores, a los alcaldes y a todo el movimiento popular, al movimiento Somos Venezuela de Caracas, Lara, Miranda, Táchira y Zulia, que se pongan las pilas y se vayan a la visita casa por casa a buscar carnet de la patria. Ya saben. Correcto. De este movimiento Somos Venezuela, nació los días de junio, no sé si tienes la fecha, creo que fue el 25 de junio, el plan Chamba Juvenil. Fíjense ustedes, 11 de junio, nacimiento del movimiento Somos Venezuela, para atender los hogares, atender y construir el sistema de carnet de la patria y atender al ser humano, pues poner al ser humano en el centro con la tecnología y los planes, combinando todo. Aquí está el código QR. Yo no sé si trajeron la maquinita. Nosotros tenemos una maquinita que se prende. Ve a ver si la manda Héctor o Jorge. Una maquinita, yo la prendo. Y la maquinita me dice, ¿cuántos carnés de la patria hay aquí? ¿Quiénes están aquí? Porque lee el código QR. ¿Qué beneficios han recibido? ¿Qué necesidades tienen? ¿Su nivel de participación? Etcétera, etcétera, etcétera. Si estás embarazada o no estás embarazada, te hace la prueba inmediata. Gratis. Hasta el ecosonograma te lo hace. Casi. Pronto va a llegar esa máquina de la China, ¿no? De el carnet de la patria, el movimiento Somos Venezuela, la juventud, Pedro Infante. Hoy tuvieron tremendo evento del plan Chamba Juvenil, los felicito, en Charallave. Se están metiendo adentro, barrio adentro, municipio adentro. Con Héctor Rodríguez, Pedro Infante, Robert Zapoleo y un conjunto de líderes, lideresas nuevos que están surgiendo desde las bases.
candidatos y candidatas a la constituyente, muchos de ellos, y líderes del Plan Chamba Juvenil. Nació el Plan Chamba Juvenil el 25 de junio. Yo tengo aquí los datos, es impresionante. 25 de junio nació el Plan Chamba Juvenil. Y yo hice el llamado a la juventud. Hice la explicación de cómo el Plan Chamba Juvenil va a combinar la educación, siempre la educación, siempre la formación con el trabajo en sectores como salud, bueno, educación, industria, artesanía, servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, para que ustedes vean, han desarrollado una actividad frenética. Yo tengo aquí un cuadro del 25 de junio al 7 de julio. Lo pudiéramos mostrar, yo no sé si hay una cámara por aquí, cuál es la mejor, si aquí, pues yo soy derecho. Mi corazón es de izquierda y mi mano de derecha. Por eso que sorprendo, lo sorprendo todos los días a esto. Andan como locos. Les tengo nueva sorpresa, oyeron, de aquí el 30 de julio. Prepárense, les tengo varias sorpresas. Al imperialismo, sobre todo, que ahora anda amenazándonos. Que si se da la asamblea constituyente, ellos van a bloquear a Venezuela. Bloquea a Venezuela, pero Venezuela no la bloquea a nadie, compadre. Venezuela es un país libre, soberano, y no se deja intimidar y amenazar por ningún imperio de este mundo. La constituyente va, con imperio o sin imperio. Que ellos decidan. Problema de los venezolanos. Esto es un problema nuestro, un asunto nuestro. Si queremos tener alcaldes, tenemos. Si queremos tener gobernadores, tenemos. Tenemos fácil, establecido aquí, todo el sistema político venezolano. Y se ha convocado una constituyente legítima, constitucional, y no puede venir ningún gobierno del mundo a decirnos para la constituyente o lo bloqueo. ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto es esa? ¿Me asusto, me intimido, me entrego, me rindo? ¿Nos rendimos? Jamás, jamás nos vamos a rendir. Venezuela vencerá con su constituyente y el imperialismo se tragará sus palabras. Ustedes verán. Diría el Chavo del Ocho, se me chispoteó. Yo vine hoy a otra cosa. Pero uno tiene sangre en las venas, ¿verdad? Sangre Caribe. Sangre Caribe, así dice nuestra candidata a la constituyente. ¿Ah? Saludo, no me acuerdo tu nombre. Marieli. Bueno, saludo. Ajá, aquí están, miren ustedes nada más. Lo que es la respuesta de la juventud. Yo le agradezco a la juventud que me escucha y que nos ve, porque los candidatos han ido a los barrios, adentro, donde está la necesidad, y ahí están los muchachos diciéndole cómo me incorpora Chamba Juvenil, ya. Y yo le hago un llamado, muchachos. Fíjense ustedes, la meta de junio, julio, era 200.000 jóvenes contactados, conectados e incorporados. Bueno, en apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días se conectaron, se inscribieron y ya están incorporados a Chamba Juvenil 388.803 jóvenes de todo el país. Aquí está, miren, 25 de junio, el primer día se inscribieron, incorporaron 15.000 jóvenes, dice aquí, ¿verdad? Segundo día, 27.000. Después, 51.000 más. Bueno, el día quinto, el 30 de junio, llegamos a 100.000. Después dimos un brinco más, 150.000, el primero de julio. Después, el 2 de julio, llegamos a 200.000. Y así fue creciendo, 388.000, donde esperábamos 200.000 echándole pierna, obtuvimos el doble de respuesta. Quiere decir que hay un voto de confianza, de fe, y nosotros estamos apuntando hacia donde es, hacia la necesidad real de una juventud. La meta de este año son 750.000 jóvenes incorporados al Plan Chamba Juvenil, con estudio, estudiando, primaria, secundaria, carreras técnicas, universidad, estudiando, todos estudiando, y todos
chambeando, trabajando, compadre, en su trabajo fijo, con su salario, con sus cosas, como debe ser. 750 mil jóvenes. ¿Qué es lo más hermoso que tenemos? A los jóvenes nosotros no le damos un explosivo, una bomba, un chopo. No le damos una molotov. No le decimos, ve a quemar, ve a matar, ve a destruir. A los jóvenes le damos estudio, le damos trabajo, le damos amor, le damos una constituyente, le damos futuro y le damos un compromiso de paz. Carné de la patria, feliz nacimiento, 20 de enero. Movimiento Somos Venezuela, feliz nacimiento, 11 de junio. Plan Chamba Juvenil, feliz nacimiento, 25 de junio. Y hoy, 11 de julio, es el día del feliz nacimiento del plan del parto humanizado, del embarazo feliz, parto humanizado. Hijo del carné de la patria, hijo del carné de la patria, otro hijo del carné de la patria. Y vamos a proceder, atención mujeres que me escuchen, embarazadas, mujeres, creo que es una de las cosas más hermosas de la creación de Dios y de la vida. Solo ustedes pueden. Yo no puedo concebir un hijo, ni tú, ¿verdad? Ninguno de nosotros, hombre. ¿Ah? Solo nosotros, solo ustedes. Es una cosa maravillosa. Concebir, gestar la vida, entregar la vida, y lo más maravilloso viene después, ¿verdad? Que esa vida crezca con valores. Y si una revolución se dice cristiana y socialista, esa revolución debe cuidar de nuestros niños y niñas desde el propio vientre de las madres venezolanas. Por eso hoy nace este plan del parto humanizado, embarazo feliz. Parto humanizado, antes se llamaba parto sin dolor. Yo soy especialista, así que me incorporo como especialista de parto humanizado desde ya, junto a los médicos y las médicas, que son los rectores del proceso. Bueno, camarada, dejo en las manos de Blanca todo el proceso de explicación y la participación de un conjunto de expertos en la materia. Atención embarazadas, atención familia. Ha llegado la hora, con el carné de la patria, vamos a llegar hasta la última mujer embarazada de Venezuela para tenderle nuestra mano, para darle un abrazo y para darle nuestro amor. Blanca, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Y bueno, usted nos acaba con esta intervención de dar inicio a lo que efectivamente es un salto cultural, es un salto espiritual. El presidente acaba de exponer el valor efectivo de lo que es un hombre feminista, un hombre que entiende la dimensión del rol, del papel de la mujer en sociedad. Parte de esa herencia tan terrible del patriarcado, presidente, que es que negando a la mujer, excluyéndola y discriminándola, también ha subordinado y tratando de dominar los roles. Por eso el parto, que debería estar, el embarazo y el parto, en un lugar privilegiado, porque es lo que da vida, porque es lo que permite la reproducción de la vida y que debería ser efectivamente valorado, llega a ser concebido como un negocio. Pero un negocio, además, donde la mujer pierde todo su poder, donde la mujer no tiene el control. Subordinaron a la mujer, impusieron el dominio, la hegemonía patriarcal y además estos roles extraordinarios, fundamentales, que garantizan la vida de la sociedad, también fueron relegados, doblegados, subordinados. Por eso los altos índices de violencia obstétrica, donde la mujer no tiene derecho a decidir, efectivamente a planificar y a garantizar que ese parto sea amoroso, que tenga la compañía de su esposo, de su compañero, de con quien ella decida, su familia, en ese momento que es crucial.
Y además se ha reducido la maternidad como a la soledad. Ni la comunidad ni el Estado asumen el acompañamiento desde el momento de la concepción hasta el momento de parir a esa mujer que es la que permite que hayan venezolanos y venezolanas en esta tierra. Esto no es un asunto solo de mujeres, porque decíamos que los hombres no llegan a la tierra en una nave espacial, llegan a través de las mujeres. Así que el parto es la única forma de tener patria. El parto humano, feliz, amoroso, nos da garantía de una patria humana. Ayúdenla, ayúdenla, decía Ali Primera, que sea humana la humanidad. Y eso que usted lanza hoy, presidente, como plan nacional, está humanizando Venezuela, y vamos a enfrentar toda la estrategia de violencia con vida, con paz, con amor, con solidaridad. Y con una generación, las nuevas generaciones crecerán con un inicio de vida amoroso. ¿En qué consiste, presidente? Como usted lo ha dicho, este plan tiene como fundamento el carné de la patria y está inscrito dentro de Somos Venezuela. Por eso las primeras, el primer bloque grande de mujeres gestantes, mujeres embarazadas, mujeres preñadas, que vamos a atender, son justamente las que han resultado de la visita de Somos Venezuela en el territorio nacional. La primera data que nos dio nuestra hermana María Rosa Jiménez son 900, las primeras 900 que vamos a atender. Pero no es solamente de allí, presidente, de las primeras que atendemos, porque la idea es que este plan pueda tener la capacidad de atender los 500.000 embarazos que se producen en Venezuela anualmente. Por eso arrancamos con un poderoso equipo de mujeres que vienen de distintas corrientes, formaciones de parto humanizado, pero además con un poderoso equipo de médicas y de médicos sensibilizados y comprometidos con el parto humanizado. Vamos a tener a las facilitadoras, que son las formadoras, 100 mujeres que vienen de Aurora Madre, de Buen Nacer, de todas esas experiencias públicas y privadas que han cultivado eso como un valor. Pero, ¿ah? 100 compañeras, pero todas acompañadas de nuestros médicos integrales comunitarios. Correcto. Se ha comprometido también nuestro Ministerio de Salud y todas las ASIC en todo el territorio nacional estarán al frente de esta tarea. Esto la es misión médica cubana también, con la experiencia de cómo han abordado ellos en Cuba la atención a las madres y a la atención al parto, también están aportando en la formación. Y estas 100 mujeres primeras que son facilitadoras y formadoras van a formar 10.000 promotoras comunales de parto humanizado. Esto es muy importante porque el embarazo, todo el proceso de gestación, el parto, el nacimiento del niño y la niña, es un proceso eminentemente social. Y nosotros tenemos que ir haciendo un cambio de los paradigmas, de los antivalores que se sembraron, bueno, durante 100 años de capitalismo salvaje, de capitalismo materialista, que hizo perder la cultura de la compañía materna, de la compañía familiar. Hay que combinar todos los avances de la ciencia. Por eso estamos incorporando con mucha fuerza todo el sistema de barrio adentro al plan de parto humanizado. Todos los médicos, todas las médicas, todo el sistema, para que la mujer venezolana tenga su asistencia médica. Ojalá pudiéramos llegar, y tenemos que llegar muy pronto, con la inversión suficiente, compañero ministro, con la inversión necesaria, llegar a que todas nuestras embarazadas tengan su consulta mensual fija, tengan, bueno, todas sus medicinas, sus complementos nutricionales, ¿no? Y tengan toda su atención al mayor nivel. Todos los años paren
500.000 queridas barrigonas. 500.000 es el dato, ¿verdad? Preciso, anualmente. Quiere decir que ahorita ya vamos, debemos ir como por 100.000, 150.000. Bueno, con el carnet de la patria, ya en la visita casa por casa, tenemos ya contactadas 3.057 mujeres embarazadas. Y ahí vamos a empezar. Eso va a crecer, tengan la seguridad. Y después de este lanzamiento, eso va a crecer exponencialmente como fue el plan Chamba Juvenil. Así que tenemos que estar preparados, médicos y médicas, de barrio adentro. Venezolanos, venezolanas, cubanos y cubanas, y latinoamericanos en general que están aquí, de toda la patria grande. Desde ya tenemos que prepararnos para incorporarnos a los cursos de formación, porque hay que cambiar la cultura, la visión, humanizar la visión. Por eso es que vamos a formar, en el transcurso de estas 15 semanas que vienen, vamos a formar 10.000 promotoras comunales de parto humanizado. 10.000, un ejército. También en el plan Chamba Juvenil, ¿no? Son 10.000 empleos. Especialistas en parto humanizado. ¿Qué hace una mujer de parto humanizado? Educar, formar, motivar, vencer los miedos, acompañar, abrazar, porque acompañar y enseñarle a una mujer, por ejemplo, sobre todo las primerizas, ¿verdad? Que de repente, bueno, no saben que tienen que hacer ejercicio todos los días, que tienen que caminar, moverse, y tienen que hacer algún tipo de ejercicios especiales físicos para facilitar el crecimiento del niño, de la niña. Bueno, enseñarlos a llevar todo lo que es su alimentación sana, enseñarle a prepararse para el parto, a respirar, para manejar las contracciones y poder llevar partos humanizados, enseñarles todos los pasos que hay que aprender. Ustedes no saben lo hermoso, y todo lo que se aprende en el tiempo de gestación del embarazo queda para toda la vida y le da una cercanía tan especial. Que estos carajitos y carajitas que van a nacer a partir de hoy, van a ser socialistas, van a ser ya humanos, humanizados. Van a nacer ya con una visión de la vida, de la libertad, de la solidaridad, de la belleza que es la vida. No es lo mismo que a ti te reciban corriendo, te metan rolo de pitocin en la columna vertebral, te metan para acelerarte las contracciones, que no sabes qué es una contracción o qué es lo que sea. La tortura, preparto. Y luego, en una sala peor que esta, fría, 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 a 5 grados, bajo cero. Y de repente, rácata, te pican por aquí, te pican por allá, sale el muchachito, le dan rolo en acá y después lo mandan para un retén, sin haber cometido ningún crimen. ¿No es así, pobrecito? Lo mandan por un retén y el retén está amarradito como que las manos le sobraran. No vale, las manos deben estar libres del día que nace el niño. Ah, que hay que cortarle las uñas, ¿verdad? Para que no se rajuñe. Debe ser libre, amamantarlo desde el primer segundo, cantarle desde que nazca. Que la vida sea un canto, la vida sea una bienvenida y no una agresión. La sociedad capitalista acostumbró a agredir a la mujer y al recién nacido, al niño o a la niña que llega. Vamos a acabar con todo eso. Son los detalles que hacen una sociedad más humana. Nosotros no estamos preparándonos para lanzar bombas nucleares ni misiles a ningún pueblo del mundo. Estamos preparándonos para invertir nuestra riqueza en que nuestros niños nazcan sanos y nuestras mujeres estén siempre sanas para tener partos humanizados. Yo voy a proceder de inmediato. Aquí me están solicitando un conjunto de recursos. Blanca Rosa. Blanca Rosa Ecaut Gómez. Y Elías Jagua Milano. Me están solicitando, en primer lugar, aprobar el Plan Nacional de Parto Humanizado para el despliegue nacional de 10.000 promotoras comunales. Aprobar los recursos presupuestarios de 12.090 millones de bolívares
para la formación de estas promotoras comunales y aprobar los recursos presupuestarios en la primera fase de la campaña comunicacional. Ha aprobado todos los recursos. Parto humanizado, nace feliz. Carné de la patria. Muchachas, muchachos, a nacer libres y felices. Aprobado. Blanca Rosa. Bueno, tenemos unos invitados especiales, ¿verdad? Ahora hay que explicar, Blanca. Bueno, tenemos que ir por el carné de la patria. Pero tenemos que articular todo el sistema público de salud, ministro, todo. Y el proceso de transformaciones es con todos, ¿verdad? Obstetras, ¿verdad? Ginecólogos, todos los que están en la profesión. Una transformación, enfermeras, enfermeros, una transformación global, ¿verdad? Total. Aquí tenemos al doctor Pedro Gutiérrez Sucre. Quisiera que nos diera su orientación sobre este plan. ¿Qué le parece? ¿Cuáles son las grandes tareas para transformar y tener una nueva visión, doctor ginecoobstetra de Caracas? Pedro Gutiérrez Sucre. Bueno, muchas gracias, presidente, por esta invitación y darle las gracias de parte de todo el personal del Hospital Universitario de Caracas, de la dirección, todo su personal obrero, enfermeros, médicos. Y todos los que laboramos ahí. Segundo, de verdad, presidente, felicitarlo a usted por colocarse al frente de este plan, que más que plan es un movimiento, ¿ves? Donde debemos incorporarnos todas y todos, ¿no? Felicitar también la presencia, ¿verdad?, de la ministra de la Mujer, porque soy un convencido. A mí me tocó desaprender un poco, presidente. ¿Verdad? Yo soy egresado del Hospital Universitario de Caracas. Uh-huh. Hice el posgrado ahí de ginecobstetricia y bueno, después me ha tocado con estas compañeras en parte desaprender un poco de las cosas, ¿no? Porque definitivamente salud, las políticas de salud deben de ser diseñadas con perspectiva de género, ¿ves? Y a veces a nosotros nos cuesta entender un poco eso. Sí, porque ha habido una cultura machista excluyente de muchos años. Muchos años, sí. Fíjense, ahí en el Hospital Universitario de Caracas se da un ejemplo clásico, ¿no? Que yo no puedo, de verdad que no puedo dejar de mencionar. Nosotros acabamos de cumplir 60 años, ¿no? 60 años el año pasado, ¿no? Ahora fíjese, presidente, que bueno, he hecho este cuentico rápido, Blanca, disculpa. La primera paciente que asistió al Hospital Universitario de Caracas fue una paciente parturienta. Estaba inaugurando el hospital, el ministro de salud estaba inaugurando el hospital y vino una ambulancia con una paciente que venía a dar a luz, pues. El propio ministro pidió que le bajaran la ropa y él mismo atendió el parto. Esa fue la primera paciente que se atendió en el Hospital Universitario de Caracas, hace 62 años exactamente. 62 años. Fíjese, al niño le pusieron Marcos en honor al presidente de la época, ¿no? Marcos Pérez Jiménez. Exactamente. Ahora fíjese, ¿por qué le he hecho este cuento, presidente? Porque fíjese, tuvieron que pasar 60 años, ¿verdad? 60 años, 62 años, 13 directores, ¿verdad? Para que una mujer pudiese ser directora del Hospital Universitario de Caracas. Eso no es por casualidad. Es verdad. Eso no es por casualidad. Es evidentemente ahí donde está el patriarcado, ¿verdad? Una sociedad vista desde lo masculino que pone a la mujer en desigualdad de condiciones. Eso es evidente. Entonces nosotros tenemos un proceso bien hermoso dentro del hospital. Ya cumplimos 2 años ahí. Bueno, como bien usted sabe, yo soy ginecobstetra y bueno, enfocamos bien esa área. Logramos aumentar el número de partos. Gracias al Ministerio del Poder Popular de la Salud logramos dotar las salas de parto, neonatología con incubadoras nuevas, equipos de ultrasonidos de última generación, pero también, porque nos empezaron a criticar, bueno, que solamente a ustedes les preocupa la cantidad, no, nosotros hicimos alianzas, ¿verdad?, con otras instituciones del Estado, como el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, ¿verdad?, y pudimos fundar una unidad de violencia, contra la violencia contra la mujer dentro del Hospital Universitario de Caracas, que nos permite manejar precisamente todos los tipos de violencia, haciendo énfasis en la violencia obstétrica. Entonces yo le decía al comienzo, presidente, que a mí me tocó desaprender. Yo salí en el 2002 del posgrado y ahorita puedo compartir con los residentes.
que no me pueden echar cuentos de camino ahí porque yo hice el posgrado ahí, ¿ok? Yo le coloqué pitocina a casi todas mis pacientes, el ocitocin, ¿ok? Yo le hice episiotomía, lo que usted está explicando muy bien, a casi todas mis pacientes, yo lo hice. Yo me formé ahí, ¿ves? Coloqué enema, ¿ves? A casi todas las pacientes. Y nosotros tenemos ahorita, en 2 años que tenemos trabajando eso ahí, presidente, vemos la transformación, pues. Hemos visto cómo ya en sala de parto es muy nutritivo para uno ver cómo ahora, no todas, ¿no? Porque a veces la infraestructura no da para eso, pero cómo puede entrar ya el papá al parto, ¿verdad? Algunas veces a ver el nacimiento de su hijo. Porque nosotros los médicos, presidente, convertimos un proceso que le pertenece a la mujer en un acto médico. Ese probablemente es el evento más importante para la mujer, o el nacimiento de su hijo, ¿ves? Para mí es fácil, para mí es fácil. Siglos en los siglos. Claro. Es un evento de carácter social humano. De compañía, de cercanía. Sí, sí. Yo no lo entendía bien, presidente, le confieso, pero claro, yo soy... Mira, inclusive... Pedro José. Pedro Elías. Pedro Elías. Pedro Elías Gutiérrez. Cierto, presidente. Inclusive tu experiencia y ese testimonio que estás dando es más de mayor impacto educativo, pedagógico, que de alguien que ya trae la formación y le parece natural el trato respetuoso, cariñoso a la mujer para su gestación y el parto humanizado. Porque ya tú vienes de la escuela que nosotros queremos superar. Tú dices que has desaprendido la deformación que tuviste. Bueno, ahora con ese ejemplo, con ese espíritu, hagamos un poderoso movimiento médico, científico del parto humanizado. Que llegue hasta el último hospital, hasta la última sala, que llegue hasta el último obstetra y que todo el mundo se sienta motivado a incorporarse a esta visión humana. Vamos a hacerlo. Bueno, yo le pongo al servicio a ustedes todo el poder que yo tengo. Yo tengo poder, pero no es mío, es de ustedes. Yo nunca he creído que el poder que tengo es mío. De hecho, si no, no hubiera convocado a la Asamblea Constituyente, que es darle todo el poder a un pueblo, no quedarse con uno. Yo le pongo el poder que tengo a este plan de parto humanizado. Poder comunicacional. Para poder transmitir en cadena nacional las veces que ustedes me pidan videos, documentales, experiencias que vayan motivando, educando. La cosa va entrando poco a poco, mira, va llegando. Esto es muy importante. Va llegando y cuestión de 1 año, 2 años, 3 años, cuando nos damos cuenta tenemos en el país el ejemplo mundial del parto humanizado ya instalado en el hogar, en los hospitales, en las clínicas, en Barrio Adentro. Gracias, Pedro Elías Gutiérrez, cantante, músico, compositor. ¿Ah? Bisnieto. Bisnieto, mira para que vea, está bien. Pero no toco ni el timbre. Un aplauso, gracias. Bueno, también tenemos unas mujeres invitadas que traen un trabajo de muchos años también desde la Universidad Central de Venezuela. Una de ellas quisiera que compartiera Marixa Antonieta Torres, la experiencia de estos años y bueno, las perspectivas de futuro. Bueno. De verdad que la palabra gracias es pequeña, necesita un superlativo. Porque este es un sueño muy grande que tiene muchos años, mínimo 40 años. Uh-huh. En Venezuela, de las pioneras que desde Buenacer y otras organizaciones, ABDEP, han hecho de el parto humanizado el sueño más grande. La lucha allí a la calladita. Yo fui formada en Buenacer hace 18 años y he hecho de eso mi sentido de la vida. Humanizar la vida, humanizar el nacimiento. Cuando usted hablaba, que lo sigo siempre, de cómo fue el nacimiento de su hijo ese 21 de junio, yo decía, yo no podía haber explicado mejor lo que pasa con un papá que está presente y ayuda a parir y pare su hijo. Usted parió a su hijo también. De eso se trata. Cuando hablamos de un plan de formación de promotoras comunitarias del parto humanizado, estamos justamente dándole énfasis al componente que falta,
porque tenemos, ok, los hospitales, los médicos, el barrio adentro, todo lo que sea, pero en la comunidad tiene que haber alguien claro. que sea quien haga del parto humanizado la comidilla del día. Que sientan las mujeres que están gestando en el barrio y las que quieren gestar. Porque una de las cosas hermosas es que la maternidad sea deseada. La maternidad y la paternidad. Que no sea un accidente, que no sea una equivocación. Uh-huh. Entonces, cuando en el barrio, en la comunidad, en el bloque, donde sea, hay unas mujeres, y puede ser más adelante que hasta hombres, claro. que están formados para ser las conductores de ese mensaje. Puedes desear tu maternidad, puedes decidir. Y si decides ser mamá y ser papá, entonces vamos a cuidarnos. Nuestra Constitución tiene un principio maravilloso que es la corresponsabilidad. Nosotros hablamos de la corresponsabilidad en el cuidado de la vida desde el inicio. Y cuando digo nosotras, digo todas estas mujeres que desde el Ministerio de la Mujer tenemos años trabajando en este tema. Esa promotora comunitaria, en el plan que tenemos de formación, lo primero que va a hacer es hacer consciente lo que es el empoderamiento de la mujer. Cuando la mujer está empoderada en su conocimiento de su cuerpo, el conocimiento de sus posibilidades, el conocimiento de las leyes que la protegen, el conocimiento de todo lo que existe en su comunidad como recurso para hacer de la maternidad un hecho feliz. En ese momento, la misma promotora tiene que vivir esa sensación de que se conoce, de que está empoderada. También ella tiene que hacer como una suerte de ente de vinculación. Decíamos en estos días cuando hablábamos del programa, una bisagra. Ustedes saben que la bisagra es lo que une la puerta con el resto del marco de la casa. Bueno, entonces esta compañera promotora comunitaria es ese elemento que falta, por eso digo que es importantísimo, entre las mujeres y las familias que también están embarazadas, porque se embaraza la mujer, la pareja, la familia, la comunidad, y nosotros como Estado nos embarazamos también, somos corresponsables. Entonces, ella sirve de articuladora, ella sirve de promotora, de entusiasmadora, si existe la palabra. Por ejemplo, esos momentos de el acompañamiento gestacional, el curso, aquel curso donde aprendemos a respirar uh-huh. y aprendemos a hacer los movimientos que corresponden, a relajarnos. Yo quisiera invitarles a que hiciéramos una respiración suave, lenta y profunda. Muy bien. Y al exhalar, relajamos. Si hacemos eso 3 veces al día mínimo, nuestra vida cambia. Cambia porque totalmente. Totalmente. Lo que aprendimos en ese curso del parto humanizado. Yo tengo un secreto que no voy a decir sobre eso. Ajá. Para mi vida diaria. Claro. Si claro. no hubiera aguantado lo que aguanto. Claro. La respiración. La pela que me han dado a mí. Muy bien. Y con esos trucos aguanto. Que los aprendió. Ni Obama ni Trump juntos pueden, pues. Que los aprendió en ese curso. A seguir pariendo la patria. Entonces esta promotora va a ser, como va a tener conocimientos de estas cosas, va a ser quien vincule a las personas que ya están formadas para ser facilitadoras de nacimiento y dar ese curso de educación prenatal completo, que normalmente dura 10 sesiones o más. Ella va a ser la que va a buscar el local. Mira, en la base de Misiones en tal parte hay un salón donde lo podemos utilizar. Y aquí está la señora, la doctora Mota, que ella ya está jubilada, pero ya le gusta eso. Vamos a invitarla para que vaya. Qué bueno. Y vamos a vincular a los compañeros de Barrio Adentro, que yo sé que ellos también hacen unos cursos bien interesantes. Y así vamos armando una estrategia. Armando lo nuevo. Lo nuevo, una estrategia poderosa. Así es. Para que poco a poco esa semillita que estamos sembrando de parto humanizado florezca y se quede. Hay tierra se fértil quede. Para Hay eso. Tierra fértil para eso. Así es la vida. Movimiento Somos Venezuela. Así es. Carné de la patria. Así es. Parto humanizado. No puedo decir barriga feliz porque esto es para mujeres. Hay unas cuantas barrigas felices viéndonos ahorita ahí. Pero es producto de otro tipo de prácticas. Bueno, tenemos un pase ahorita al estado Cojedes. Allá están, en el municipio Mejía, parroquia San Antonio, en la casa de abrigo materno, doña Victoria Herrera. Este es el sistema de la misión Niño Jesús, fundada por nuestro comandante Chávez, que vamos a tomarla y elevarla al máximo nivel. Hay una experiencia ya bella, acumulada. Misión Niño Jesús, atención, pendientes. Allá veo a la gobernadora al mando, Margot Godoy. Está con nuestra querida camarada Erika Farías.
que me dice que anda como un huracán bolivariano recorriendo todos los pueblos, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Erika Farías, lideresa. Allá están con la doctora Aiza Gauna, Adriana Barreto y Crisber Araujo, futura mamá. Bueno, adelante, Cogedes. ¿Cómo va la experiencia en el arranque hoy, 11 de julio, del plan de parto humanizado? Adelante. Sí, presidente, buenas noches a usted y a todo el pueblo bolivariano de Venezuela. Saludarlo con mucho cariño, con mucho afecto y enviarle desde acá, como equipo de gobierno, pero sobre todo como mujer, el más amoroso de los reconocimientos por este hermoso plan que hoy usted lanza, el Plan Nacional de Parto Humanizado, que estoy segura va a ser asumido desde ya con mucha alegría por las mujeres de toda nuestra patria, que bastante habían demandado y que usted está asumiendo, como aprendimos del comandante Chávez, traducir la necesidad de nuestro pueblo en política pública. Aquí estamos acompañados, como usted lo decía, de nuestra hermana Erika Farías, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, la Autoridad Única de Salud Aiza Gauna y la directora de esta Casa de Abrigo, la compañera Berenice Barreto. Debemos decirle, presidente, que desde el año 2015, precisamente interpretando esa labor de la misión Niño Jesús en el Estado Bolivariano de Cogedes, de la mano de Erika Farías y con su apoyo, hemos logrado poner en funcionamiento tres casas como esta. La que estamos compartiendo con el país el día de hoy está en el municipio capital, en San Carlos, en Ezequiel Zamora, en el punto y círculo del Hospital General Egor Nucete. Y las otras dos están en Las Vegas, en Rómulo Gallegos, en el punto y círculo de la maternidad, y también hay una en Tinaco. Se encuentran dos en construcción que con su apoyo estamos seguros vamos a poder poner al servicio de las mujeres de Cogedes y sobre todo, presidente, involucrarlas desde ya a ese hermoso plan del parto humanizado. Pero queremos que sea, antes de darle la palabra a nuestra compañera Erika, que sea Crisbel Araujo, una joven que tiene 39 semanas de embarazo y que producto de todo el acompañamiento y la estructura de trabajo del sistema de salud y de las otras áreas, hoy está aquí siendo protegida con, bueno, todo el amor y todo el afecto. Queremos que sea ella, presidente, el que también dé su testimonio la noche de hoy, que es una noche histórica. Muy buenas noches, presidente. Un saludo revolucionario. Estamos aquí en la casa materna, agradecidos de esta gran misión, esta gran atención que nos brindan a día, y bueno, sobre todo, les estamos agradecidos, hemos aprendido muchas cosas que no hemos aprendido durante otros años atrás. Día a día nos enseñan cosas nuevas, charla de lactancia materna, tenemos un gimnasio donde día a día hacemos este ejercicio y de verdad agradecida a mi presidente. Bueno, en esta hora le digo que para adelante con la constituyente, seguimos la constituyente, nos va a dar paz, paz para todo el país. Y bueno, muchas gracias, mi presidente. Gracias por todas esas misiones. Bueno, aquí está Crisbel dando el testimonio, pero bueno, queremos que sea también la compañera Erika, que bien conoce este programa, el que también pueda compartir con el país la motivación y la satisfacción, presidente, que tenemos hoy desde Cogedes de poner estas estructuras, como lo hemos conversado con la ministra Blanca Ecao, al servicio de este hermoso plan del parto humanizado. Sí, buenas noches, presidente. De aquí desde el Estado Bolivariano de Cogedes, un saludo amoroso y de verdad una felicitación por el lanzamiento de este nuevo plan que, repito, viene a conquistar una nueva tarea que va al servicio de nuestras mujeres. Esta experiencia que nosotros hicimos acá en el Estado Bolivariano de Cogedes fue inspirada en nuestro comandante y líder supremo Hugo Chávez cuando lanzó la misión Niño Jesús. Nosotros inmediatamente asumimos la tarea y comenzamos a construir en la adyacencia de los hospitales y de la maternidad
del Estado Bolivariano de Cojedes, estas casas de abrigo materno, donde, como bien lo dice la compañera, no solamente tenemos el alojamiento. Usted sabe que Cojedes es un estado muy extenso y muchas veces nuestras madres, bueno, las distancias se les complicaba llegar al momento del parto. Bueno, ellas acá pueden estar una semana o dos semanas antes, dependiendo de la recomendación que hace el médico barrio adentro. Y en este lugar no solamente está el gimnasio, tienen también el comedor, tienen espacios para la recreación, las atiende también un psicólogo, una psicóloga, y se desarrollan un conjunto de talleres que le permiten a ella, bueno, irse formando para no solo el parto, sino también la atención al niño, a la niña que van a hacer. Este es un espacio, repito, de paz, es un espacio de amor, es un espacio que reivindica la vida, es un espacio que se inscribe dentro del sistema de Misiones y Grandes Misiones, y bueno, está hecho para nuestras madres y para nuestros niños. Y como lo decía la compañera Margao, tenemos tres casas de abrigo materna como esta. Estamos construyendo, en este momento nos encontramos construyendo dos casas más para completar ya, bueno, todo lo que es el ciclo de todos los hospitales y la maternidad que existe en el Estado Bolivariano de Cojedes. Está de más decirle, presidente, que desde aquí, desde Cojedes, vamos a asumir como una tarea que vamos a comenzar a cumplir de manera inmediata la asunción de todo lo que concierne a ese plan de que usted acaba de lanzar para, bueno, nuestras madres y para el nacimiento de nuestros niños, la formación de las promotoras, del parto humanizado, crear las condiciones de formación de en todos los equipos de trabajo, vincularlo, como usted mismo lo ha dicho, al plan Chamba Juvenil, algunas madres, las parteras, todavía en nuestro pueblo todavía existen las parteras y seguramente vamos a convocar a alguna de esas compañeras. De hecho, esta casa tiene el nombre de una partera, Victoria Herrera, una partera muy conocida acá en el municipio de Ezequiel Zamora, y como ella hay otras que vamos a convocar para compartir la experiencia y hacer de este hecho el nacimiento un hecho amoroso, un hecho de armonía y que, bueno, nos permita recibir a nuestros niños, a nuestras niñas, esos futuros venezolanos, futuras venezolanas, en un ambiente de paz, de amor, de alegría y, bueno, de celebración de la vida. Así que desde aquí del Estado Bolivariano de Cojedes, de verdad agradecemos a nuestra hermana Margao Godoy darle continuidad a este proyecto lindo, hermoso, y bueno, desde la constituyente, presidente, vamos a seguir reforzando, como usted lo ha dicho, la protección, el cuidado y la inclusión de nuestro pueblo en todas y cada una de las políticas que se desprende del proyecto nacional Simón Bolívar, de nuestro comandante Chávez, y que usted hoy dirige, bueno, y que tiene que ver con la paz, con justicia social. Tiene que ver con seguir conquistando esos grandes objetivos históricos, nacionales, estratégicos, para alcanzar la patria bonita, la patria buena con la que soñó el poeta y en la que nosotros estamos comprometidos a construir en todo el país. Así que felicitaciones, presidente, a la compañera Blanca Cao y a todas las compañeras que trabajan en el Ministerio de la Mujer y a todo el sistema de salud pública y gratuito que hemos venido construyendo, bueno, asumir esta nueva tarea como una tarea extraordinaria, como una tarea urgente, y bueno, tenga usted acá en el Estado Bolivariano de Cojedes este equipo, ¿verdad?, presto a asumir eso en función de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestras madres. Bien. Adelante. Le devuelvo el pase, jefe. Bueno, desde aquí les están dando un aplauso a esta casa de abrigo que lleva el nombre de esta partera del Estado Cojedes. ¡Que vivan las parteras! Pero si las parteras es la cosa más natural de los millones de años en que nuestra especie existe. ¿Quién ayudó a nacer al niño Bolívar? Seguramente una negra. Las nodrizas. Dicen que nació en Capaya, pero Capaya era Caracas en la época. Bolívar, ¿verdad? ¿Quién ayudó a nacer a Guaycaipuro? Seguramente una partera, una abuela india. ¿Ah? Y ahora este plan convoca y trae el conocimiento ancestral de nuestras parteras, de nuestro pueblo, junto al conocimiento científico, y lo convierte en una nueva cultura. La cultura del respeto a la mujer, del respeto al embarazo, del amor al embarazo, del parto
feliz, del parto sin dolor, del parto humanizado. Sí se puede, mujer. Porque a veces uno habla con alguna mujer que está embarazada y le dice, mujer, tú puedes tener un parto feliz. ¿Cómo es eso? Y arrugan la cara. No, el embarazo no es un castigo, es una bendición y el parto debe ser feliz, humano, debe ser. Déjame ayudarte, pues. Vamos a ayudar para que se empiece a instalar un nuevo sistema de valores, una nueva cultura, en todos los ámbitos de la vida. Debe instalarse un nuevo modelo, una nueva forma de actuar, de vivir. Muy importante, aquí tenemos de invitada a la profesora Iris Mota Fernández. Ella es doctora ginecoobstetra, egresada de la Universidad de Carabobo, militante de los derechos humanos, docente de la Universidad de las Ciencias de la Salud en el diplomado Parto Humanizado. Doctora Mota, Iris, bienvenida. Sí, gracias, presidente. Realmente casi que indescriptible la sensación y el sentimiento inclusive que nos embarga, sobre todo a las mujeres que por tanto tiempo hemos venido luchando en esto. Quiero decir que sí, ciertamente usted incorpora un elemento bien importante, que es lo científico aquí, ¿sí? Nosotros también destacamos lo científico. Así es. Pero yo soy médica con especialidad y posgrado en el área, pero me asumo por convicción partera. Así es. Porque precisamente es en ese tránsito. Qué bueno. En ese tránsito. Por... ¿Y te puedo interrumpir? ¿Cómo no, profesor? Por favor. Pero es que las parteras todo el tiempo fueron también científicas. Así es. Y fueron, ¿qué les puedo decir? La palabra no es exacta. Sabias. Y se comunicaron de corazón a corazón, de mente a mente, y saben lo que sentía la mujer. Y supieron llevar. Imagínense, si no, la humanidad no existiera. Así es. Ahora existen las ciencias médicas, ¿no?, al nivel del desarrollo tremendo que la humanidad ha conseguido. Entonces hay que combinar la fuerza espiritual, histórica y el conocimiento de las parteras con el nivel de conocimiento, organización y desarrollo de la ciencia, de las ciencias médicas de hoy. Pero al final, en la esencia es lo mismo. Claro, pero debe ser la ciencia pertinente. Correcto. La ciencia al servicio nuestro, del pueblo, de las mujeres y de quienes están por nacer. Y la ciencia tiene también mucho para dar, en revolución sobre todo. En revolución y en la articulación de la ciencia pertinente nace también la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Y la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, que recién ha nacido, no tuvo inconveniente ante la primera propuesta desde Aragua, por cierto, y las mujeres organizadas de Aragua. Estado pionero en la humanización del parto y en esta lucha, pero también estado pionero en el logro de la formación científica. Y es de la mano el Ministerio del Poder Popular para la Mujer con la Universidad de Ciencias de la Salud que logramos el primer diplomado para equipos de salud de educación perinatal y acompañamiento humanizado del parto. Ya eso arrancó en el estado de Aragua y vamos por todo el país. Pero qué bueno entonces, porque también nos habíamos planteado, no haremos nada formando solamente al equipo de salud, si todo el pueblo mujer en principio, pero es que todo, porque como decía Maritza, es la corresponsabilidad. La humanidad la construimos todos y vamos a construir pues esta humanidad a partir de ahora en amor, en respeto, en dignidad, porque también es una cuestión de dignidad. Nuestro derecho como mujeres debemos aprender que el parir en dignidad, bien acompañada, como decimos por allá, en confianza, como se nos pegue la gana, porque las mujeres sabemos hacerlo. Entonces, a mí, yo no necesito un médico que me venga a enseñar a parir. Nunca lo hemos necesitado. Sabemos los obstetras y las obstetras por qué nació la obstetricia, cuándo nació. La obstetricia hoy se justificaría solo
según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para el 15% de las gestaciones que tendrían algún riesgo. Del resto, las mujeres podemos encargarnos. Del resto, la revolución y las mujeres podemos encargarnos. Y por eso nace este programa de formación. Por eso es que nos encontramos la ciencia y las mujeres. Gracias, ministra Blanca Ecaut, por hacerse eco, pero además hermanarse con esto. Pero gracias a usted también, presidente, porque es gracias a usted que hoy, 11 de julio, a 91 años del nacimiento de Argelia Laya, qué buen tributo para Argelia, qué buen tributo para Argelia, qué buen tributo para la patria, que aprendamos a nacer en amor y en paz. Este programa también es tributo a la paz. Con este programa vamos a Constituyente. Así es. Plan Constituyente. Embarazo feliz, parto humanizado. Ajá. Ya tiene hasta canto y consigna. Miren qué bello este guía de orientación para una maternidad deseada, segura y feliz. Ernesto Villegas, encárgate de reproducir esto, porque a la formación de las 10.000 promotoras debe ir acompañada con 100, 200.000 libros, guías, que le quede a la familia. Y miren, eso se lo lee todo el mundo. Aquí esta guía, editada en la época de Gladys Requena, camarada Gladys, futura constituyente de la mujer. Miren qué bonita es. Capítulo 1. Aprendiendo sobre sexualidad, género y derechos a la salud sexual y reproductiva. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es un aspecto esencial de la condición de ser persona. Comprende distintos factores biológicos, físicos, psicológicos, socioculturales, afectivos, emocionales que conforman su identidad. Y por ahí se va. Capítulo número 2, además un libro bien, bien atrayente, bien bonito, mira, bien trabajado. Yo no sé quién hizo este trabajo gráfico. ¿Quién lo hizo? Morelva. ¡Qué belleza, Morelva! ¡Qué trabajo tan hermoso, viste! Ah, el libro, correcto. Bueno, también es hermoso. Capítulo 2, conociendo mi cuerpo, el proceso de la fecundación-concepción. ¿Qué ocurre en nuestros cuerpos? Ahí está. Tantas cosas, ¿verdad? Que hay que refrescar. Capítulo 3, estoy embarazada, diagnóstico del embarazo. El mensaje del cambio. Venezuela está embarazada y va a parir feliz con la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos embarazados de esperanza, de paz, de revolución. Capítulo 4, a cuidar este embarazo, el control prenatal, un deber y un derecho de toda mujer, muy importante. Tenemos que lograrlo, ministro Luis López, barrio adentro, el acompañamiento. Tienen que hacerse, bueno, de una manera planificada, con el carnet de la patria. Después viene el capítulo 5, identificando signos de alerta obstétrica y el modelo de las tres demoras. 1, identificar. 2, acceder. 3, atender. Para estos son los cursos que vamos a dar por televisión, en cadena de radio y televisión, muy pronto. Ernesto Villegas. Ernesto. Así es. Capítulo 6, mi parto seguro y respetado. ¿Qué es el parto? ¿Qué es el nacimiento? Los derechos. Capítulo 7, anticoncepción posparto. Todo esto es muy importante, sobre todo cuando se está en esa situación especial en la vida, la mujer agradece y necesita tanto, ¿verdad? La compañía, la orientación, la palabra, el librito, etc. Capítulo 8, no estoy sola,
lo que estoy diciendo, ¿eh? No estoy sola. Corresponsabilidad y acompañamiento de la Organización de Mujeres. La solidaridad. Y ahora con el carnet de la patria, ninguna mujer va a estar sola. Guía de orientación. Bueno, creo que fue un día de parto. Feliz. Ha nacido hoy 11 de julio lo que va a ser uno de los programas más importantes, que más atención, que más inversión, que más dedicación le vamos a poner en los días que está por venir. Ha nacido el plan Embarazo Feliz, Parto Humanizado. Felicidades, mujeres de la patria. Con el carnet de la patria somos Venezuela y todos los podemos. Hasta la victoria siempre. Gracias, gracias. Que viva el parto humanizado. Gracias, mujeres. Bien, ha sido parte de la jornada de trabajo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien oficializó el lanzamiento del Plan Nacional de Parto Humanizado que favorecerá a millones de mujeres venezolanas en el territorio nacional. En este encuentro, el Ejecutivo Nacional aprobó más de 12 mil millones de bolívares precisamente para impulsar este plan que atenderá en una primera etapa a más de 3 mil mujeres venezolanas, esto en las zonas populares del país que han sido lo localizadas a través del carné de la patria. Igualmente será impulsado un plan de formación y capacitación que en una primera etapa también impactará a más de 10.000 promotoras en esta materia. Con estas imágenes nosotros vamos a devolver el pase a los estudios. Adelante. Agradecemos a María Jiménez por la información. Durante la actividad también quedó inaugurada una casa de abrigo en Cojedes. Comentaba el presidente de la República que, entre otros temas, pronto se va a entregar la vivienda 1.700.000. También comentaba que la constituyente es el gran paso para las soluciones que el país necesita. De esta forma, nosotros pedimos este contacto en directo. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.